es la imagen del día después. De nuevo, la Plaza del Carmen ha servido de escenario a unos 300 granadinos para manifestar el rechazo a la violencia terrorista. Ya son 13 las víctimas mortales a manos de ETA desde que la tregua llegara a su fin. De nuevo, políticos, instituciones y vecinos reivindican la paz y vuelven a gritar «basta ya». Esta vez ha sido en Cataluña, donde la banda no atentaba desde hacía 6 años. El concejal popular José Luis Ruiz era asesinado por la espalda y hoy la ciudad ha dado la espalda a la violencia. Es la manifestación del sentir generalizado de decir a esta gente que ya está bien, que no le queremos, que queremos vivir en paz. Hoy pues nuevamente una familia destrozada, un concejal del Partido Popular, como en otras ocasiones han sido otros ciudadanos, que al margen de seguir con la convicción de que hay que manifestarse unidos los que estamos convencidos de lo contrario, de esa sinrazón, pues que esta sea la última vez, a ver si es posible, que se pueda construir el futuro de otra manera en paz y armonía. La respuesta de los granadinos, unidos por la paz y la concordia, ha sido mayor. Hoy toda Granada se ha sentido concejal popular y con su sentir mañana estará en la manifestación de San Sebastián. Que se vayan, que no los queremos. Hoy todos somos concejales del Partido Popular. Hoy todos somos concejales de San Adrián de Besós. La nueva víctima mortal eleva a 11 el número de concejales asesinados por los etarras desde el 95. De nuevo, repulsa. Un minuto de silencio y palabras de libertad y democracia para decir basta ya al terrorismo.